Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jimena, salamu alaikum, ¿cómo estás? Waalaikumsalam, ¿qué tal? Alhamdulillah, muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad y darme tu tiempo para entrevistarte hoy para lo de MCC, de Ramadan for Converts. Te agradezco mucho y it's so nice to see you, so nice to see you again. Alhamdulillah, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Mi placer. So, la mayoría de la entrevista va a ser en español, porque somos latinas. Tú eres de México, eres mexicana de tu mamá y tu papá. Yo soy mexicana de parte de mi mamá y salvadoreña de parte de mi papá. Entonces, las dos somos latinas, o so queremos hacer la entrevista en español, pero no hay limitación. So, que si queremos hablar parte en inglés, está totalmente bien, ¿ok? Vale, okay. So, para dar un poquito de contexto, yo, para que sepan las personas, yo te conozco a ti desde hace 2019, creo, cuando fuimos a México. Sí. Y ahí, alhamdulillah, te pude conocer cuando tomaste tu Shahada. Y por la voluntad de Dios pude pasar más tiempo contigo después de tu Shahada. Y alhamdulillah, I'm very glad que ahora eres parte de mi vida y que, you're very involved in each other's lives. Y que inshallah may Allah keep it that way for many, many, many years until we have our kids and they have their kids, inshallah. Chao. So, empezamos entonces. Empiezo con la primera pregunta. Okay, alhamdulillah. So you are our guest of honor. So yo nomás hago las preguntas y tú, thus you take over the show. La primera pregunta es, dinos un poquito de ti, de ti, por ejemplo, cualquier información que es pertinente de tú, de who you are, y también cuánto tiempo llevas de musulmana. Este Ramadán en que estamos ahorita, que es el año 2023, ¿cuál Ramadán es? ¿El primero, el segundo, el tercero? Y lo que sea que quieras agregar. Okay, pues como habías dicho, mi shahada lo tomé en julio de 2019 y pues he sido musulmana desde entonces, alhamdulillah. Entonces llevo 3 años y medio de ser musulmana. Entonces este es mi tercer Ramadán. Sí, o sea, porque tomé el shahada creo que poco después de que ese Ramadán había acabado. Entonces, pues, por eso no alcancé, y debería ser como el cuarto, pero bueno, apenas es mi tercero, alhamdulillah. ¿Y qué más puedo agregar? Pues sí, nací, crecí en México toda mi vida. Pues realmente soy la única musulmana en mi familia, en mi entorno, en México, escuela, pues. No había ningún espacio donde pudiera yo aprender del Islam antes, hasta que, alhamdulillah, encontré un Corán en mi casa, que era de una familiar que había fallecido. Y fue así, o sea, de la manera como más impredecible que pude, porque realmente en mi entorno no había nada que me pudiera, pues realmente acercar al Islam. Y pues alhamdulillah, tuve una forma de encontrarlo. Es tan lindo cuando uno mira esa oportunidad que Allah ha plantado en la vida de uno para poder conocer al Islam. Like, it's so beautiful. Like, porque cuando me pongo a pensar, como tú dices, que no hubiera habido ninguna otra manera de aprender del Islam, es like eso era para ti. Like, it's so beautiful. It's really nice to see that. Y tu mamá y tu papá, ahora, que es tu tercer Ramadán, ellos, ¿cómo decir? Reconocen más o menos a que dicen, como se conecta contigo, sabiendo que es tu tiempo especial siendo musulmana, aunque eres la única musulmana. Ellas, he conocido a tu mamá y a tu papá, pues a tu mamá es muy, muy linda, es muy cariñosa. Me imagino que te mandan, they call to say hi. Igual como una familia le llamaría a alguien para Navidad para darle sus saludos. Is that kind of with you?
Pues sí, los primeros dos Ramadán, o sea, prácticamente todos los Ramadán hasta ahora que he tenido ha sido en casa de mi mamá y con mi hermana. Entonces, ellas dos sabían cómo era mi dinámica de todos los días, sabían pues más o menos qué involucraba el ayunar, cómo romper el ayuno. Mi mamá trataba siempre de estar conmigo como su cena para mi momento de desayunar, o sea, el romper el ayuno, para pues de alguna manera pues acompañarme y bueno, trataban de hacer como lo posible, aunque también no siempre como de la forma como más romantizada, ¿no? De que siempre iban a estar ahí. También tuvieron como momentos de pues como de reflexión o de desafío, porque no siempre es fácil para la familia entender qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando, no sé, mi hermana me veía decorar, ella no entendía como, pero ¿por qué decoras? O sea, no es Navidad o no es... Entonces, es como romper la no sé, como la ilusión de que todo va a ser bien o como lo pensamos en nuestra mente, pero pues Allah tiene diferentes formas de llegar a los corazones de las personas y pues tal vez nosotros tenemos que poner nuestra parte para explicar un poco más a nuestra familia, ¿no? Nosotros quisiéramos decir que lo van a aceptar el día uno y todo va a ser feliz, pero no, igual y es un poco más difícil para ellos entender qué está pasando de un día para otro. Entonces, sí, a veces les costaba entender como, ay, estás ayunando, no vas a comer con nosotras, o sobre todo porque yo me encargaba de la comida en mi casa, era como el, ay, pues, como que les sacaba un poco de onda, pero pues es parte del proceso, ¿no? Prefiero que poco a poco puedan ir absorbiendo, pues, cosas y que yo, inshallah, tenga la paciencia también de explicarles. Y pues ahora, como decías, poco a poco vas como creando tradiciones y pues este sería mi primer Ramadán fuera de mi casa con mi mamá, ahora ya casada, alhamdulillah. Entonces yo como ahora latina, migrante en Estados Unidos, musulmana, todos estos como categorías, pues mi tradición fue, yo no quiero pasar todas mis celebraciones sin mi familia, aunque ellos no lo celebren y aunque yo no celebre entonces sus tradiciones o sus fiestas, aún así pues que poder tener como el espacio de tu familia cerca. Entonces decidí invitar a mi mamá para los últimos días para que ella pueda estar en inshallah y pueda ver, okay, no solo la parte que ya conoce de Ramadán, sino que también ya vea el Eid pues con todo el color, ¿no? No solamente yo cuando estaba en mi casa tratando de celebrarlo sola, sino que aquí ya pueda ver todos los colores, todos los sabores que hay en Eid, que pueda de verdad experimentar el otro lado del Ramadán, ¿no? De, okay, una vez que acaba, ¿qué pasa? ¿Cómo se celebra? Para que no se queden con la idea de que, ay, pues, pobrecitos, ellos no celebran el Navidad con su arbolito y pues, qué triste es para ellos, ¿no? Nada más ayunan. Entonces, que puedan ver como, okay, no solo ayunamos, también tenemos esta fiesta y ¿qué hacemos? Que sean parte como de los dos lados y no solo lo vean como muy harsh, ¿no? Sí, exactamente, como dices, especialmente siendo yo creo como no se conoce mucho de Islam, muchas veces cuando las preguntas son las personas de, pues, y de Ramadán específicamente, nomás saben de que estamos ayunando, ¿verdad? Entonces, como tú dices, a ellos se les hace muy difícil y se les mira como que no es, like, it's very gloom and doom, like, oh, no puedes comer, oh. Pero es muy, en poder enseñarles esta parte, como tú dices, es beautiful y es genial lo que vas a hacer, traer a tu mamá aquí, que mire las fiestas, que mire cómo celebramos, it's beautiful, may Allah reward you for that, es algo que es muy lindo y
It's really nice, but me imagino a tu mamá siendo tan linda como es, que te va a encantar. Y como tú dices, definitivamente hay una diferencia en que nosotros en la casa solo estamos decorando, intentando hacer nuestra parte de poder traer esa felicidad, esa parte festiva de Ramadán a la casa de nosotros, y que nomás sea, por ejemplo, una musulmana en la casa intentando hacer esto y la familia, los restos no son musulmanes, ¿verdad? Comparado a que tu mamá va a ver muchos musulmanes divirtiéndose, familias, comida, todo, very festive, y va a ser muy lindo, porque sí, definitivamente entiendo lo que dices. Por ejemplo, aquí ahora, alhamdulillah, este va a ser mi séptimo, creo, séptimo Ramadán, yo creo. Maybe my eighth. Y ahora tenemos ahora la tradición de decorar, ¿verdad? Cada año, y de hacer, por ejemplo, este año mis hijos me dijeron, mamá, vamos a poner el calendario para poner los dulces, y cada vez que quebramos el ayuno podemos agarrar un dulce. So, hemos hecho esa tradición, ¿verdad? Pero al principio era más difícil, como tú dices. Y eso es una realidad, pues creo que cuando me pongo a pensar de eso, a veces lo puedo sentir como que es ayer, ¿verdad? Siendo la única celebrando, sintiendo como que a veces como que tú eres esa lucecita y que estás intentando mantenerlo brillante, pero a veces es difícil, ¿verdad? Pero uno sigue intentando, y luego van pasando los años y uno se desarrolla en lo que es ahorita. Por ejemplo, nosotros haciendo nuestras propias tradiciones de cómo hacer esto algo festivo, siendo latina, siendo convert, siendo musulmana. Y por ejemplo, estoy pensando de tú y tu esposo, como me imagino, you know, y si Dios quiere, inshallah, I hope to be there todos los años de aquí, mientras que tu familia va desarrollando, y mirando las tradiciones que ustedes hacen entre tú y tu esposo, y también cómo va desarrollando cada año diferente. Y hablando de eso, una de las preguntas que te quería hacer, como estamos en ese tema ahorita, nosotros, por ejemplo, no tenemos tantas tradiciones en Ramadán como alguien que ha nacido en una familia musulmana, llevan años, como ellos, por ejemplo, un amigo de nosotros, por ejemplo, tu esposo, ¿verdad? Que nació en familia musulmana, desde pequeño su mamá le hacía sus cosas tradicionales, y entonces cuando él crece, él dice, oh, my mom used to do this, so I'm going to do this, ¿verdad? Y también así con varias personas lo mismo, nosotros tenemos que hacer nuestras propias cosas. So, ¿cuáles son unas tradiciones de Ramadán que tú quieres empezar para ti misma? Por ejemplo, de tu mamá, ¿planeas hacerlo cada año? ¿O cuáles cosas quieres hacer para Ramadán? Pues, así como decías, yo también tenía mi calendario que yo misma hice, porque pues en México no podía encontrar ningún tipo de decoración. Chance en Amazon ya se puede, no lo sé. Pero cada noche después de obviamente romper el ayuno, rezar, tenía yo mi lista de los 99 attributes de Allah. Y entonces repasaba cada noche tres, y o sea, iba agregando los anteriores, ¿no? Entonces, como para poder repasar. Y hasta no haber hecho eso y no haber asegurado de haber rezado un poco de Tarawí, obviamente sola, porque pues estaba muy lejos la mezquita. Algunas veces iba, pero si no sola, yo haber asegurado de, al menos recé extra después de Isha. Y una vez ya hecho eso, pues ponía la estrellita en cada noche, ¿no? Entonces, es como parte de qué tradiciones empecé a hacer yo sola en esos dos Ramadán que tuve, qué comida me gustaba preparar, ¿no? Entonces, retomar eso, y es como un reto también poder mantener esas tradiciones pequeñas que tienes como converso después de ya estar en una familia o pues de casarte, ¿no? Que entonces ya combinan dos tradiciones. Pero asegurarte que tengas las tuyas, tengas como tu propia identidad como musulmán, como River, y hacerlo tuyo, porque siento que si nada más absorbes las tradiciones de otros sin sentir las tuyas o sin formar las tuyas, se puede sentir un poco como ajeno, como strange.
Entonces, asegurarme de tener el tipo de comida que yo me hacía, así fuera algo muy simple, ¿no? O siempre me gustaba hacerme un pastel red velvet, de así nice. yo hacérmelo, yo decorarlo. Así sean tradiciones como muy pequeñas. Ahora, pues, inshallah, teniendo a mi mamá, pero como que empiezas a construir tu identidad como musulmán, ¿no? O sea, no nacimos musulmanes, no, algunos no crecimos musulmanes. Yo últimamente lo relaciono mucho como con otra infancia nueva, ¿no? O sea, yo siendo musulmana sería una niña de 3 años. Entonces, de esa niña de 3 años, ¿qué está absorbiendo o qué está viviendo, qué está aprendiendo? Y se compara con la otra persona, ¿no? Ya adulta, que ya tuvo experiencia en otra religión, en otra creencia. Entonces, estas dos, niña y adulta, se combinan en una y ¿qué pasa, no? Ese es como el resultado de nuestra como nueva identidad o nuestra identidad como construida. Entonces, siento que es importante que tengamos nuestras propias tradiciones, ya sea como latinas nosotros, decir, ok, nuestra comida, ¿dónde está? No todo es samosas o no sé qué otra comida tradicional hay siempre en Ramadán. Sí. Me gustó mucho que en la mezquita en México, yo imaginaba que el iftar iba a ser el típico, ¿no? Biryani y me dio muchísimo gusto saber, en uno de los iftar que estuve, que era comida mexicana. Y dije, sí, no hay un tipo de comida que sea específica a Ramadán, ¿no? Entonces, hacerlo nuestro con nuestras recetas, nuestra comida, es totalmente válido, ¿no? Ramadán no tiene recetas. Es algo de indigenidad. Exactamente, no, sí, de acuerdo. Eso lo dijiste perfectamente. Yo anteriormente intenté a explicar esa, ¿cómo se dice? That vision, ¿verdad? Como una niña pequeña siendo joven musulmana. And you did it perfectly, alhamdulillah. Es así como uno siente como que es, empieza su niñez como musulmana dependiendo en cuándo se tomó la shahara. Y en eso, sí, creando las memorias y trayéndola en los años que siguen. You said it beautifully. Y creo que sí, es algo, es como, yeah, como empezar de nuevo. I mean, it is, right? When you take your shahada, empiezas de nuevo cuando tomas tu declaración de fe. Pero en poder hacer las cosas nuevas en tu vida, cómo vas a cambiar las cosas y tus propias tradiciones. Hablando de comida mexicana, hoy van a venir unas poquitas amigas a mi casa para iftar. Y estaba pensando, ¿qué voy a cocinar? Y dije, hago un pollo, hago alas de pollo, los pongo en el, ¿cómo se llama? En the air fryer. Y luego de repente, no sé por qué, me vino a la mente sopes. And I was like, oh my gosh, voy a hacer sopes. Entonces mi mamá, como vive aquí conmigo, ella va a hacer la tortilla, va a hacer el sope y vamos a hacer sopes. Entonces, y las hermanas que van a venir, nomás una, otra es latina, las demás no son latinas. Entonces, pues sí, para decir que, y ellas también saben porque ninguna es de a lo que se considera ¿cómo se dice? Típico de un musulmán, ¿verdad? Ninguna son de lo que personas que no entienden Islam, en la mente de ellos lo que se piensa que es típico de un musulmán, ninguna son de esas etnicidades o países. Entonces, ellas van a reconocer que, oh, lo estás haciendo de tu sabor. And it's beautiful, right? Y yeah, like I'm so looking forward to eating sopes cuando venga el tiempo de quebrar la ayuno. Sí, justo, o sea, that's like the beauty of Islam, que hay todo tipo de colores, de nacionalidades, y es como nuestra tarea para nosotros y para los demás, pues como formar esas nuevas tradiciones, ¿no? Y como hacer a todos, poderla compartir con ellos, se me hace que es como muy importante antes de aprender sobre otras culturas o sobre todo compartir, ¿no? Es verdad, de acuerdo, de acuerdo.
Ahora quiero, si puedes, con tu permiso, compartir con nosotros tu primer Ramadán. ¿Cómo te sentiste? Yo sé que, como habías dicho, cuando tomaste tu Shahara, era muy cerca del tiempo de Ramadán. So, no, esa no era oficialmente tu primer Ramadán. Entonces, el primer Ramadán donde sí lo observaste y y ayunaste, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste antes de empezar el Ramadán? Por ejemplo, algunas ansiedades, algunos some kind of fears que tenías posiblemente. Y también, ¿qué te recuerdas más de ese primer Ramadán? Pues antes de haber tomado mi shahada, por alguna razón quise pues intentar ayunar y recuerdo que fue tan fácil, like by the will of Allah, Mashallah. que dije, ok, entonces puedo hacer esto. O sea, no sé si era como de mis últimos miedos o últimos como worries antes de tomar el shahada, y fue tan fácil que dije, entonces lo puedo hacer. Y alhamdulillah, eso me quitó como esa mala expectativa de miedo, de pues no creo poderlo hacer, inseguridad. Entonces, pues la otra situación fue que COVID llegó y al principio yo dije, pues es que ahora ya no voy a poder ir a la mezquita, chance me voy a sentir sola. Pero, alhamdulillah, siempre el plan de Allah es mejor, porque gracias a eso pude conocer a tantas personas online, sobre todo en Bay Area. Cada miércoles, Talif tenía un prayer circle y ahí yo me conectaba desde el día uno. Fue como encontré esa compañía que Allah había como destinado para mí y que ahora que miro atrás y digo, subhanallah, porque ese COVID fue para todo el mundo, pero para cada uno estuvo planeado de una manera súper especial a la vez que estuvo planeado para todo el mundo, like, Allah is the best of planners. Y por eso mi Ramadán fue tan especial porque podía compartir con todas estas nuevas personas y estas nuevas personas me recibieron tan bien, tan cálidamente. También encontré otro grupo de Embrace, entonces los sábados me conectaba en la mañana, igual conocía más Reverts, tenía toda la compañía que necesitaba, que ni siquiera en México hubiera tenido si no hubiera habido el COVID. Entonces tuve más compañía con COVID que si no hubiera habido COVID. Entonces, pues realmente yo sí como que tenía esa como expectativa cada noche de, ok, ya me voy a conectar, o aunque hubiera sido solamente una vez a la semana, pues tenía como esa oportunidad de poder despejarme de la escuela porque estaba en la universidad también en línea, que eso fue otra como blessing porque Allah made it easy for me. En vez de mandarme todas las mañanas a las 5 de la mañana ayunando a la escuela, me mantuvo en casa más fácil para rezar, para ayunar, para estudiar, para todo. Me lo hizo más fácil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, entonces pude estar como en las perfectas condiciones en mi primer Ramadán. Y pues físicamente se me hizo fácil. I mean, lo que usualmente conocemos, encontré como qué recetas me funcionaban más para mi suhoor, para el iftar, saber que, ok, si obviamente las primeras veces en iftar quería todos los postres y después me di cuenta como, ok, el azúcar me hace sentir peor al día siguiente. Entonces, como que conocer también tu cuerpo, alhamdulillah, o sea, no solo, o sea, obviamente buscamos la parte espiritual, pero incluso te ayuda a conocer tu cuerpo, qué me hace bien, qué me hace mal, escuchar o poder entender más cómo funciona nuestro cuerpo. Y entonces ese Ramadán fue muy bonito.
aunque estuve en casa todo el tiempo, no salí para nada. Y pues incluso ahí fue mi primer ir en casa y aún así lo sentí bien, o sea, sentía esa emoción de, ok, de alguna manera como que Allah me mandó esa como felicidad y aunque haya sido la única persona ahí, pues, o sea, ahí es cuando entiendes cómo nunca estás sola, Allah, like, and it is always near. Entonces, no importa que estés sola, no importa que la situación que sea COVID o no, funcionó como de la manera perfecta para mí. Y pues sí, ahora es como justo el, ahora que ya no estoy sola, ¿no? ¿Cómo comparto? Porque eso es también otro reto, ¿no? O sea, nosotros muchas cosas las queremos no nada más para nosotros y sobre todo algo espiritual que es nuevo para nosotros como Reverbs. Y después tenerlo que compartir cuesta porque es como, no, esto es mío, no, esto yo no lo compartía ni con mi familia y ahora lo tengo que compartir. Es, a veces es un poco difícil, pero... De acuerdo, porque mi esposo también, las dos nos casamos alrededor del mismo tiempo, por la obra de Dios, ¿verdad? Siendo muy buenas amigas, I think it was beautiful que tuvimos esta oportunidad. Y me acuerdo que la otra vez estábamos rezando, mi esposo me dice, ¿quieres rezar? Y le digo, no, yo quiero rezar yo sola. No la oración que nos toca casi 5 veces al día, sino que haciendo dua, porque como tú dices, hay unas cosas que estamos acostumbradas nomás nosotras y sí es un reto a veces tener que compartir y hacer esa conexión, ¿verdad? Tengo que rezar, conectarme a Allah con mi esposo, pero también es algo bueno tener esa, siento yo como que teniendo esa, y pienso que sientes lo mismo tú, en tener esa relación con Allah nomás nosotras, you know, yo y Allah, nomás, like, give me some time, just me and Allah. Exacto. La cámara, perdón, déjame arreglarlo. Ok, perfecto. Y algo más que algo, oye, cuando habías mencionado que fijamente cada semana te metías a la junta con Tatleaf, que está aquí en Fremont, que tenían, era como perfecto lo que hicieron durante el tiempo de Ramadán para hacer todo online y la comunidad que se juntó era tan bella. Y Allah dice que algo que es, déjame mi backup, no me acuerdo si es un hadith o si es algo que es en el Corán, pero hay el dicho dice, si haces algo regularmente, tienes más bendición en eso, ¿verdad? And it's like, your proof of it, cada semana te metías a la junta y te dio mucho beneficio, y es algo que nuestra tradición islámica nos da, y miramos, ¿verdad? We see the fruit of that, miramos las bendiciones de eso. So es muy, muy lindo, y creo que es tan interesante, como tú dijiste, es que a ese tiempo en México, obvio, estaba la mezquita, pero no estaba muy cerquita, ¿verdad? Pero de parte de la mezquita no, you know, obvio no se ven muchos musulmanes en todo México. Y Allah nos puso en una situación, te puso a ti en una situación que you surrounded yourself with a lot of Muslims internacionalmente en vez de en tu propia ciudad. And I'm like, it's beautiful. Como, yeah, it's just, when you think about it, the bigger picture is like, oh, it's so beautiful. It's, mashallah, it's a blessing. Alhamdulillah. Sí, justo pude llegar a esos musulmanes que no estaban cerca de mí gracias a esa situación. Y de lo que habías dicho hace poquito, en ayunar no era tan difícil para ti, ¿verdad? Porque no era un reto tanto porque habías practicado anteriormente. Entonces, estoy pensando que eso, pues si no era un reto, entonces dime si había un reto. ¿Hay un reto que tú tenías durante Ramadán? ¿O algo que te estabas confrontando en Ramadán durante ese tiempo? ¿O si te vi algo que era común? Pues sí tenía como todos, bueno, como muchos podrán también como temer de que voy a tener la misma concentración en trabajo o escuela. Y sí recuerdo como, pues, no sé, teniendo exámenes online o haciendo mis tareas,
A veces, pues, obviamente, como que our brains need, like, sugar, right, or whatever. Pero después de como poderme enfocar, realmente el estado en ayuno me ayudó. Porque I'm usually, like, multitasking. Entonces, si estoy haciendo una tarea, me desconcentro y hago otra cosa. Pero cuando estaba ayunando, bueno, en ese momento, ahorita, mi cerebro solo tenía energía para una sola actividad. Entonces, me permitía acabar antes mis tareas o mis ensayos en vez de estar como desconcentrándome. Entonces, funcionó como desafío, pero a la vez fue una ventaja, ¿no? Que por tener menos energía, me podía concentrar más en una sola cosa en vez de estar en mil veces diferentes actividades, ¿no? Entonces, eso y pues, igual, digo, al menos para mí, cocinar se me hizo como un momento especial para mí, ¿no? Porque realmente, pues sí, estás con la comida enfrente, pero no sentía como que tanto esa como tortura, ¿no? De no me lo puedo comer, sino que era como mi conexión con la comida, ¿no? De nunca había estado tan agradecida de poder cocinar, de poder tener esa comida para, inshallah, romper el ayuno con eso. Entonces, es como mi forma de conectar con esas bendiciones, ¿no? De la comida y no solo verlo como, pues, ya llegó a mi plato, ¿no? Sí. Fue mi forma de realmente conectar con esa parte. Y desde entonces mi relación con la comida ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque antes era muy, como, ¿cómo decirlo? Pues siempre tenemos estas influencias de que, ya sabes, cuál es el cuerpo ideal o cuál es. Y a partir de que empecé a ayunar, empecé a como entender los diferentes conceptos de cómo se come como un musulmán, ¿no? Una tercera parte agua, una tercera parte comida, una tercera parte aire. Y ahí mejoró muchísimo mi relación con la comida, mi relación con mi imagen, alhamdulillah, de verdad que transforma como muchas áreas de tu vida. Estoy de acuerdo, eso ha sido un reto para mí en intentar a seguir esa hadith, ¿verdad? Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que, como tú dices, un tercio agua, un tercio comida, un tercio aire, porque viniendo de una familia latina, estamos acostumbrados a comer mucho porque vamos a las, como muchas otras tradiciones de diferentes países, pero toma disciplina, ¿verdad? Entonces, yo creo que, a mí, subhanallah, que Allah te bendiga por muchos años, porque tú apenas es tu tercer Ramadán y ya estás aplicando eso más. Y yo siento que este es mi primer Ramadán donde honestamente siento que estoy llegando, estoy pensando de eso, de disminuir la cantidad de comida y no hartarme, como se dice, ¿verdad? Y tomó tiempo, tomó años para yo poder pensar como, oh, you know, honestamente tengo que pensar en, you know, esa hadith y pensar en la comida que estoy comiendo. Y se siente mejor, se siente uno como que no tiene esas ganas o a veces se siente uno como un esclavo, como, oh, tengo que comer. Y en aplicar esa hadith uno sientes como un poquito de relief, you know, como que no tengo que sentir como que tengo que seguir comiendo, se siente muy bien. Y otra cosa que habías dicho tú anteriormente del azúcar, este Ramadán es uno de los primeros Ramadán donde noto que en mi nivel de energía está sumamente más alto que cuando estoy comiendo. Y de lo que he estado leyendo y de muchas hermanas que conozco que me dicen que corte muchos carbohidratos, que no como muchos carbohidratos y que corte azúcar, siento ahora como que eso de verdad sí me está ayudando a mi salud, como tú dices, y viene por medio de ayunar, ¿verdad? De poder saber estas cosas, porque eliminar la comida
porque hay unas personas como yo que no tienen mucha disciplina con la comida. Que Allah me ayude y me perdone. Pero ahora que tengo que ayunar, estoy forzada, estoy en una situación que tengo que tener esa disciplina para poder, porque tengo que hacerlo por Dios. Y vienen beneficios, ¿verdad? Como tú dices, y me encanta porque ahora, inshallah, si Dios me da el poder y la habilidad, quiero rebajar la cantidad de azúcar que consumo y también la cantidad de carbohidratos, porque reconozco que eso sí me está afectando y mi nivel de energía está afectado muchísimo. Y con 3 niños necesito toda la energía que puedo tener. Entonces son cosas que estoy mirando ahorita, pero inshallah espero to carry it over después de Ramadán con la ayuda de Dios, por supuesto. Inshallah, sí. Sí, así me pasaba cuando, porque es un como ciclo, ¿no? O sea, puedes decir, okay, voy a tomar la intención o la decisión de mejorar este aspecto de mi vida, pero, o sea, es como un proceso. Entonces, cuando notaba como, okay, no me estoy llenando, estoy come, y aún así siento hambre, decía, tengo que ayunar. Y ayunaba. Y era como un reset. Mi cuerpo empezaba a volver a entender el, okay, ya comí, ya me siento lleno. Y ya como que rompía ese como ciclo de necesito más. Entonces, inshallah, es como también como ese reset que nuestro cuerpo físico, ¿no?, necesita, ¿no? Ya ni hablar de como la parte espiritual. Yeah. Exactamente, otro beneficio que viene de también ayunar. Creo que esta va a ser la última pregunta para poder terminar la entrevista, para que también podamos hacer lo que tenemos que hacer para preparar para el iftar, porque ya es, tú tienes menos horas antes que llegue el iftar, yo aquí me quedan todavía más horas. Entonces, dinos de una memoria o un momento en algún Ramadán, o una memoria de algún Ramadán que es muy especial para ti, porque dado, como habíamos dicho, no nomás haciendo tradiciones, pero también memorias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, creo que algo muy importante es las memorias que podemos pensar, oh, I remember este Ramadán hicimos tal y tal, es muy importante para nosotros, ¿verdad? Siendo convertidas. Entonces, para ti, al momento, ¿cuál es, dinos de una memoria que era muy especial para ti? Okay, so, creo que mi segundo Ramadán, ya COVID era un poco más accesible, entonces tuve la oportunidad, alhamdulillah, de viajar, quedarme en tu casa. Entonces, ese fue mi segundo Ramadán, y entonces pude conocer a todas las personas que solamente veía online, ¿no? Desde la llamada, desde las Zoom calls de Talif. Entonces, recuerdo que esa noche caía en Odd Night, entonces creo que era la 27 o algo así, y fuimos a Talif, a iftar. Entonces, me recuerdo que yo dije, okay, estoy permitida de no ayunar, pero dije, quiero ayunar, quiero mantener mi ayuno, aunque sean unas 2 horas extra de mi tiempo usual, para poder romper el ayuno con todos en Talif, ¿no? Entonces, mantuve el ayuno, alhamdulillah, nunca había sentido, o sea, de los ayunos más fáciles que tuve, o sea, me sentí tan tranquila, también, alhamdulillah. Y bueno, ya fuimos a Talif. Y en ese mismo viaje, yo tomé la decisión de finalmente decirle a mi papá que me había convertido al Islam, porque yo no le había dicho, solamente pues trataba de esperar que nunca me preguntara sobre por qué me cubría como con un turban cada que lo veía fuera. Entonces tomé la decisión de mandarle una carta justo antes de irme, de tomar el vuelo. Entonces, ese día y esa noche tuvo muchísimas bendiciones, porque obviamente tomé ese leap of faith de mandar esa carta a mi papá, de poder ya conocer en persona a todos los
que me había, que, a todos los que había conocido por Talif. Entonces, en ese iftar, en ese qiyam, en esa odd night, inshallah, espero que haya sido una de esas Laylatul Qadr, porque de verdad de las bendiciones que más he tenido. Entonces, estábamos en ese iftar, lo estaba disfrutando mucho porque estaba conociendo a todas por fin en persona. Ya estaba con musulmanes conmigo después de estar sola en mi primer Ramadán. Y en unos momentos de pausa entre el Tarawí y otro, me llegó la respuesta de mi papá, porque obviamente yo tenía mucho miedo, ¿no? De qué me iba a decir. Y yo había hecho mucho dua porque me contestara bien y que lo tomara bien. Y esa como fue otra de las bendiciones, que me contestó bien y estaba orgulloso. Y alhamdulillah, like, I can't explain, like, the happiness I felt that night of being in, like, whole peace. And that's what Islam always brings us, like, the peace of being with Muslims, the peace of, like, being content con todos, con nuestra familia. Como que fue un peso que se me quitó de, okay, ya mi papá por fin sabe que soy musulmana, ya no me tengo que esconder. Entonces, that's like one of the blessings, y es, pues sí, mi memoria como más especial, como de todos mis Ramadán. Oh my God, so beautiful. Me acuerdo que estaba contigo y me acuerdo que me ha dicho tu papá, pero no me había acordado que era esa noche. Like, it's so many blessings. Yes. And inshallah, looking forward for more, like, beautiful memories. Alhamdulillah. Con suerte te miro en uno de los Ramadán. Sé que ahora vives, alhamdulillah, aquí en Estados Unidos, estás en Jersey, pero no estás muy lejos de mí. Y espero verte, you know, inshallah, en un Eid, o que la familia se junte, la familia tuya con la familia mía, y que pasemos unos días de Ramadán juntos, inshallah, y que podamos hacer más memorias. Y como te digo, tu casa aquí, también tu segunda casa aquí es en el área de la Bahía, y te esperamos para que vengas de nuevo. Yeah, I can't wait, inshallah. Muchísimas gracias, Jimena, por pasar esta entrevista conmigo y darme tu tiempo, porque sé que el tiempo tiene mucho valor, especialmente durante Ramadán. Todo esto son bendiciones que Dios nos da, y todas las cosas buenas que hacemos son multiplicadas porque es un mes muy bendecido. So I'm so glad que tengo esta oportunidad de hablar contigo y de revivir estas memorias, y que Dios te bendiga a ti. May Allah bless you and your family, and may Allah allow us to know each other, inshallah, forever, y que nos podamos reunir en Jannah, inshallah. Mm-hmm. Muchísimas gracias por todo. ¿Algunas palabras antes de cerrar que quisieras decir? No, pues que, como decíamos, que construyan sus propias memorias, que atesoren esas nuevas memorias que van a crear, y que, pues, Allah no se olvida de lo difícil o fácil que sea para nosotros, sobre todo como conversos. Allah no, he doesn't take for granted, like, our efforts. Entonces, sobre todo siendo rivers, like, I feel and I hope and I know that we have, like, so much more rewards for our resilience and patience. Inshallah. Y con eso, muchísimas gracias. Palabras muy, muy lindas con que cerrar. You can't top it with anything else. So from here, I guess we will say, assalamu alaikum. Thank you, first of all, for everything. Y I hope to see you around. And inshallah, we'll talk soon. Wa alaikum salam, inshallah. Wa alaikum salam. Adios.